Atención, se vende máquina para lavar ropa. ¿Y qué velocidades tiene? Eso depende del rencor y la rabia que tiene el operario. Ayer te llamé para que me ayudaras a cambiar un neumático ponchado. ¿Dónde estabas? Es que estaba acostado con tres. ¿Estabas acostado con tres? Sí, con mi cobija, con hambre y con sueño. ¿Y por qué tiene los ojos en los oídos? Es que me dijeron, oye, ¿ya viste el audio que te mandé por WhatsApp? Un hombre deja su cartera en el balcón de un apartamento. La cartera se cae y se matan todos los billetes que iban dentro de la cartera. El billete de 100 se ve en el cielo y ve la puerta y le dice a San Pedro: San Pedro, soy el billete de $100. Voy a entrar al reino de los cielos. San Pedro se le queda viendo y le dice: Usted no es digno de entrar al reino de los cielos. En ese momento el billete de $50 se da cuenta de la situación y le dice a San Pedro: Yo estoy en varios hogares de Latinoamérica, yo sí puedo entrar. Le dice San Pedro: Usted tampoco va a entrar al reino de los cielos. Pero yo soy el billete de $50, no vas a entrar. En ese momento el billete de $20 ve la situación y le dice a San Pedro: Yo sí estoy en el hogar de muchos aquí en Latinoamérica y en el resto del mundo. Yo sí soy digno de entrar al reino de los cielos. San Pedro se le queda viendo y le dice: Usted tampoco va a entrar al reino de los cielos, porque no es digno de entrar. Es más, ustedes tres no son dignos de entrar al reino de los cielos. Dice el billete de $100: Yo soy el de mayor denominación y ¿por qué no puedo entrar? Y mis amigos de 50 y de 20 tampoco. En ese momento el billete de $1 aprovecha la confusión y se mete al cielo. Y le dice el billete de 50: Mira, se metió el billete de $1 al reino de los cielos y ¿por qué no, nosotros no? Y San Pedro les enseña un video de una misa. Mira, aquí está el billete de uno, que es el único que puede entrar. Y dice el billete de 100, ¿y por qué es el único que puede entrar? Dice San Pedro, porque es el único que va a misa. Give it to me like.